me dirían ustedes si les digo que Norman Quijano se nos fugó por segunda vez? Y ustedes saben de que se fugó para Honduras, el prófugo de la justicia. Y ahora, señores, otro destino. Y señores, confirmado por Rodolfo Delgado, el fiscal de la República, que Norman Quijano se nos fue para los Estados Unidos a posiblemente buscar un asilo político. Así que quédese al final del video, porque al final del video le voy a enseñar cómo Rodolfo Delgado, el fiscal de la República de El Salvador, dijo de que sí, efectivamente hay sospechas de que Norman Quijano se fugó a los Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar de ese tema. Un besito al Chuchito Baquetero y a Portito Cuadra, que lo tenemos todavía con el casco del SU, porque cada vez que se cae casi se revienta la cabecita el pobre. Y que lo vamos a dejar un ratito con el casquito del SU ahí, triste. Triste Portillito Cuadra, porque Portillito Cuadra quería ser el vicepresidente de la República. Hoy va. ¿Cómo era? Hoy iba a ser el vicepresidente, ¿verdad? Ahí lo vieron ustedes junto con Norman Quijano, porque quería ser vicepresidente de la República. Entonces, ahora quiero mandarle un saludo a Alma Cruz, una persona muy especial que está ahorita de cumpleaños, una seguidora, señores, que ni siquiera es de El Salvador y sigue todos los videos. Así que feliz cumpleaños, Alma Cruz. Usted sabe que es una persona muy especial. Y señores, síganme en las redes sociales. Recuerden que estamos en el 97% en la página oficial de ese servidor en Facebook, Tecnoboca, aquí en YouTube. Y pues ya tenemos cuenta de TikTok, señor. Entonces, Tecnoboca 503, usted me puede seguir en TikTok. Bueno, señor, antes de hablar de eso, miren, ve, ya el Carlos Saade, el nuevo presidente de Arena, dice de que lo quieren meter preso. Dice que está asustado porque cuando va a su casa mira un pickup de la policía ahí. Y miren, estos están traumados, hombre. Miren, ve, están tratando de dar a entender a la comunidad internacional de que El Salvador está haciendo lo mismo que Nicaragua. No, mi papayito, usted soñó mucho con Nicaragua. Quien hace eso es Ortega, el de Nicaragua, que metió preso a todos los que eran de otros partidos políticos y solo él estaba para las elecciones. No, papayito, usted es un país democrático, hombre, no estás en dictadura, hombre. No te preocupes, hombre, que ustedes van a poder postularse. Ahora, que la gente vote por ustedes, lo dudo. Pero no te preocupes, papayito, hombre. Está traumado, está, hombre. Ahora, un día de estos venía entrando a mi casa y vi como un pickup mal parqueado. Y yo, ay, ya me vienen a traer. Dije, más, ya voy a ir poniendo, ya me voy a ir acomodando. Pues yo ya voy a ir buscando algún michero ahí en Mariona o qué, vea. Ahí ustedes lo pudieron ver de que traumado está. Dije, que Mariona, no, que estos menes sí están enfermos, mano. Pero bien enfermos de la cabeza, no, hombre. Ellos van a poder. Se van a poder postular, tranquilízate, papá. Relájate, papayito. Anda a la esquina ahí, papayito, donde vos vivís, donde vos viste el pica, y venden unas nucitas. Decirle a la niña Margot de que te den nucitas. Le tengo tres diferentes sabores: chocolate, vainilla y fresa. Relájate, papayito, que tanta azúcar te tiene preocupado. No, relájate, que no te van a llevar a ningún lado. Bueno, o sea. Bueno, entonces hablemos, señores, hablemos de Norman Quijano, señores, el cual se está hablando mucho de él en las últimas horas. De cierta manera, primero vamos a empezar de que Fiscalía ya vio un caso en contra de él para noviembre 10 ya tiene un caso que se le va a abrir en Fiscalía. O sea que esto es bueno porque se va a continuar el caso de él y también de Mauricio Funes. Doctor Lucas dice, te llegó la hora, el día Don Tacua, dice, la Fiscalía ordena instalar audiencia preliminaria en el caso de treguas contra pandillas para el imputado ausente Norman Quijano el próximo 10 de noviembre a las 9 a.m. Lo que quiere decir, señores, de que sí va a haber una audiencia en contra de él, el arenero pues que quería ser presidente de la República. Y Sánchez, brother, que Sánchez Serén te haya ganado la presidencia. Un analfabeto te ganó la presidencia. Eso no lo puede superar nadie. Señores, Rodolfo Delgado, el fiscal de la República, dice, buenas noticias, dice, se ordena instalar audiencia preliminar en el caso de tregua con pandillas para el imputado ausente Norman Quijano el próximo 10 de noviembre a las 9. ¿Okay? O sea, la noticia es confirmada. Confirmado de que se va a abrir una. Y esto es bueno, pues esto, créanme de que bueno,
Vamos a hablar del lado bueno y del lado negativo, porque hay que ver los dos. O sea, aquí objetivamente tenemos que ver los dos lados y ser realista. ¿Y qué es al final del video? Que ya por ahí vamos. Ahora, para los que no son salvadoreños y quieren saber más o menos de esto, pues así cortito, Norman Quijano quiso correr para presidente. Casi logra ser presidente de El Salvador y pues bueno, un tipo anti-Bukele y todo. Y pues bueno, él se escondió en el fuero que tenía por ser diputado de la Asamblea Legislativa porque tiene un caso que cuando fue en el 2014, ustedes recordarán, de que le llevó $60,000 a los pandilleros. Eso que ustedes miran ahí, ese es dinero en efectivo. Junto con el actual preso, Neto Mason, le llevaron $60,000 a los pandilleros para que los pandilleros redujeran los casos de homicidios que tienen en El Salvador, ya que en El Salvador teníamos de 30 a 40 homicidios por día, y estos sinvergüenzas fueron a negociar la vida de los salvadoreños y le dijeron a los pandilleros, te trajemos este dinero para que ustedes voten por nosotros. Prácticamente hizo un pacto con las pandillas, les llevó dinero para que los familiares de los pandilleros y los pandilleros votaran por él, así él podía ser presidente de la República y darle el espacio a los pandilleros que siguieran gobernando el país. Ese era el trato. Los pandilleros lo traicionaron y le grabaron un video y ahí ustedes pueden ver el dinerito en efectivo que le llevó del pueblo, el dinero de los salvadoreños que le llevó Norman Quijano a los pandillas. Bueno, miren, ve, si era tan sinvergüenza que este sinvergüenza, este portillito, el mismo Portillo Cuadra, confesaba de que iban a hacer todo lo posible para hacer un acuerdo con pandillas. Ustedes recordarán aquel año como él decía que iban a hacer todo lo posible, que todo se vale, pues. Bueno, mírenlo ahí. Quisiéramos saber la tregua de las pandillas, que por muchos es percibida como una tregua entre gobierno y pandillas, porque aunque oficialmente se vende como una tregua entre dos pandillas, realmente ha habido concesiones del gobierno a cambio de esa disminución en la criminalidad. Su fórmula presidencial, en su planteamiento, ¿habrá esa continuación de este arreglo, como se le pueda llamar? Bueno, cualquier esfuerzo gubernamental o desde la sociedad civil que vaya encaminado a bajar los índices de violencia en El Salvador, vale la pena apoyarlo y la fórmula presidencial lo apoyará. Vale la pena apoyarlo y la fórmula presidencial lo apoyará. Cualquier cosa, decía él, cualquier cosa, lo único que se les ocurrió fue llevarles dinero. Y él decía, vamos a apoyar eso. ¿Por qué no hicieron como Bukele, que los metió preso a todos? ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba? Bueno, él mismo lo decía de su propia boca. Bueno, ustedes saben de que Norman Quijano, después de todo esto, se le acabó el fuero, lo cual conllevaba de que ya venían por él, ya venían para meterlo preso del caso que tenía. Y un día antes de que les acabara el fuero en la Asamblea Legislativa, se fue huyendo para Honduras. Y cuando se fue para Honduras, dice que un problema familiar que él tenía, hizo juramento en el Palacio Centroamericano, el Parlamento Centroamericano, para obtener otra vez el fuero y no lo puedan hacer nada. Bueno, se hizo gran cosa de que se le puso tarjeta roja al Interpol. El Interpol no pudo hacer nada aquí. Bueno, la cosa es de que todo este tiempo ha estado escondiéndose de la justicia. Él es parte del Parlacen, el Parlamento Centroamericano, y ahorita se acaba de confirmar que posiblemente Norman Quijano se peló y se fue. ITR dice, Estados Unidos estaría protegiendo a Norman Quijano por su caso de pacto con pandillas. Pregunta, la última información que se tiene es que viajó a Estados Unidos y se encuentra en el lugar, en este lugar, para evitar su caso penal por el pacto con pandillas en las elecciones de 2014. Dice Carlos, el diputado Carlos Bruce, dice el mandado de los Simán, que quiso ser presidente, dupla de Portillo Cuadra, que pactó con las maras, apoyado por el asesor de Diario de hoy, dice, será juzgado aunque siga huyendo. La bancada Simán pasó una ley que permite a todo criminal ser juzgado en su ausencia, obviamente, igual que Mauricio Funes. Ok, vamos a ver, les voy a enseñar lo que dijo el fiscal de la República, donde dice que Norman Quijano se presentaría escondido, presuntamente estaría escondido de la justicia en los Estados Unidos. Y pues aquí les voy a enseñar cómo Rodolfo Delgado, el fiscal, lo dice. Ex candidato de Arena, el doctor Norman Quijano. Sí, también está en una situación similar.
Esta persona, la última información que tenemos es que viajó a Estados Unidos. Creemos que se encuentra en ese lugar, en ese país, y que pues también está vinculado con pactos de no persecución penal a favor de los delincuentes. Bueno, ahí usted lo escuchó oficialmente, pues el fiscal de la República de El Salvador dijo de que hay pruebas y pues lo más posible es que Norman Quijano se haya ido a Estados Unidos, obviamente ahí a buscar asilo político para que no lo puedan deportar, ya que pues él tiene que estar en El Salvador, él tiene que pagar por todo. Ahora, miremos el lado negativo, vaya, que yo les dije al principio del video. Carlos Brook, o sea, que dijo aquí en su tweet y todo, y pues que ellos pasaron. Y está bien, o sea, a mí me gusta bastante lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, pero en realidad cuando yo miro el tweet de del diputado Carlos Brook, o sea, está bueno, me llega, pero seamos realistas, bro, seamos realistas. Se nos escapó. Está bueno que la Asamblea haya puesto de que aunque se haya huyendo, siga el caso. O sea, yo siento de que sería lo mejor y está bueno que está haciendo, pero seamos realistas. El tipo se nos escapó y las chances que nosotros vayamos a juzgarlo, a tener el regreso de El Salvador, son bien mínimas. O sea, no estoy diciendo que no vaya a pasar, pero el tipo agarra asilo político en Estados Unidos, ya no puede regresar a El Salvador. O sea, ya se va a hacer bien difícil. Esta no es la primera vez, la Interpol lo fue a buscar, se le puso tarjeta roja, no pasó nada, y esto fue por parte de la Interpol, no pasó nada, o sea, fue de puro gusto. También a Rodolfo Delgado está haciendo un buen trabajo, el fiscal para mí está haciendo un excelente trabajo, pero hay que ser realistas, y la realidad es de que se nos escapó como muchos. Sería bueno tener los recursos, pero por más pasan los días, pasan los meses, nosotros vamos viendo de que va cayendo, se va olvidando el caso, se la alarga mucho, y la realidad es de que se nos escapó. Yo siento que desde el principio tuvimos que haber sellado fronteras, mano. O sea, brother, aquí está tu cara en el aeropuerto, en la frontera. Aquí no puedes salir del país, pero la realidad es que no escapó y va a ser bien difícil. O sea, yo siento de que va a ser bien difícil capturarlo y que lo lleguemos a El Salvador. No digo de que no vaya a pasar, pero simplemente soy realista y no, o sea, se nos escapó. No sé por qué desde el principio no hicimos nada. No sé por qué todavía se nos siguen escapando. O sea, muchos se nos han escapado. Siento de que ahí hay una vulnerabilidad bien grande por parte de nuestro país, pues, de nuestra justicia. No siento de que estamos muy fuertes todavía en Estados Unidos. Te hacen eso, no salí, brother, no salí. O sea, ni nadando salís. O sea, ni nadando puedes salir. O sea, por todos lados te ponen tarjeta roja. Entonces, siento de que, siendo realistas, no va a pasar nada. Aunque está bien que el caso se siga. Eso sí, estoy muy, muy de acuerdo de que el caso continúe y que se llegue a fondo, y que ojalá se pueda hacer algo para que estos caigan presos, porque negociaron la vida de los salvadoreños. Bueno, señores, déjenme saber usted qué opina. Gracias por haber visto este video. Señor, recuérdense una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir. Señor, gracias, nos vemos hasta el próximo video. Aquí el chuchito, le dice pues, salud.